tu comienzo, Pedro, tu comienzo raro, ¿qué? O, I, O, O. O, I. Eso, tu comienzo es raro. Está lloviendo. Hola, sí. No me mires así. ¿Tenés eso? ¿Te transmití? Sí, igual. No, yo estoy probando, a ver qué onda. Hola, sí. Si pudiera ir a... Sí, soy Luis. Ah, no. Hola, sí, hola. Hola. Hola, hola, sí. Sí, podemos usar otro parlante para usar el monitor. Así suena. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Pero ahí sigue saliendo bien. Ahí nomás. Hola, sí. Hola, sí. Hola, pendejado. ¿Se escucha bien o no se escucha bien? Escucha re bajito. Igual acá se escucha bajito y ahí se escucha bien. Hola, hola, hola. Falta. A ver. Hola, hola, hola. Seguí tocando los francos. Te fuiste metiendo entre mis. Pásame la letra. Se ha vuelto una condena. Tacatum. Na 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 na.
Me fui sin lego. Látigo. ¿Qué hemos perdido? ¿Qué hemos perdido? Pon el audio. Ah, está escribiendo. Ah, está escribiendo. Mira, ¿no? Un ratito el audio después de Pingüí. ¡Y! ¡Ah, el Pingüí! Me hizo acordar a Macaco. ¿Sí, no? Pero, a ver. Pero sale fuerte. ¡Qué grande! ¡Hay que hacer, ya saben! De lunes a sábado, si Diosito quiere, de 12 a 14 horas acá en la página. Mañana sorteo un champán. Mañana se va un champán porque mañana el jueves de comadre. Mi hermano Matías, Pedro Matías Lemo va a llorar mañana porque la Fer se va de... ¿Cómo anda, Pedrino? Saludos para el caburo grande también. Está fuerte. Necesito eso nomás. Necesito tener la misma potencia así que es ahí y tener la en eso esta potencia para que salga clarito. Claro, exactamente. También. Pero ¿a dónde va ese? ¿De dónde saca? También. Sí. No, y no sale fuerte. No, sí sale fuerte, che. Ah, está. Pero. Me falta Blue. ¿Va a tener Blue? Podríamos juntar. Va a ser lo mismo que la vez pasada, Nelson. Se va a escuchar todo re bajito. Para que salga clarito. Sí, no, no. All, sí. Che, ¿hay gente o no hay gente en la página? 19 personas. ¡Mierda, que tan al pedo, no! ¡Ah! Dijo el Alfon, perro intenso. ¡Ah! No, igual, traten de que haya poco línea. ¡Ah! Por la transmisión, pues. Por si no, mi señora me va a pegar, pues. Entonces, Pingüí, pone un ratito el vivo. Quiero... Ahora cago, ya te voy a decir Pingüí de una. Ya está. Pingüí, mira. Mira, no, tu amigo. Ahí está tu amigo, ve. Odio los músicos, chaja. Zorro. No estás invitado por zorro. ¿Ah? No importa, acá son los zorros. Zorro, no te he invitado por zorro. Ya he dicho. Ahí está la Romy. Hola, Romy, saludos para la Sammy. Saludos para Luismi. ¿No está viendo Luis Miguel, boludo? Y... Azul. Ah, no, ese no es Luis Miguel, ¿no? Es Christian Cat. Azul. Como el nananana en el mar. Azul. Vos subiste sin asco. Hola. ¿Y el resto? Sí. ¿Esto qué? ¿Agudo? ¿Cómo es? Hola, sí. Ahí está, mira. Este es nuestro retorno. Y ahí está, y escuchamos bien. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Qué tal la tumba? Saludos para Vicky Ciare. ¡Hola, Vicky! ¿Qué necesitamos ahora de músico? La Vicky tiene hijos para todo. Necesitamos un cantante, Vicky. Que se venga uno ya. Saludos para Marifera allá en Cafayate. El Colo también es maestro mayor de obra. Plomero. Allá en Cafayate, si necesita, colega. Bien ahí. Saludos para Marifer, para la Romy. Odio los chajá. Saludos para Fabricio, de paso. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué? ¿Sale todo bien? ¿Te estás grabando bien? Ponía a grabar de una. No sé para qué lo va a grabar, si lo mismo después va a quedar por el vivo, pues hijo. Está bien, de una. Hay gente. Pingüí. Ahí está tu amigo.
Bueno, pues, hagamos un temita. Probemos. Total, el pingüe iba a tocar, va a cantar. Pues la bata de falta la bata de el plus negro, mira vos que el plus negro para la bata. Creo que él vendría a ser el primerito o uno de esos. Ahí está. Espera que ya pongo el transfer. Este no se apaga, ¿no? Este llegó para quedarse. Unas palabras de Pedro. Usted que sabe hablar así como de Brumas. Mira, Brumas. Tenemos al guitarrista de Brumas. Hola, sí. Hola, sí. Probando. Probando. Hola, sí. Mi nombre es Cristian y soy el vocalista del grupo Brumas. Franco Lar, saludo para mi amigo Franco Lar, que vamos a ir a grabar al dique. Perdón por darle el culito a la gente. Ahí está César, Alex Mane César, el batero. Saludo para César, César Benite. César, hoy estaba preparando el bolso para volver de vacaciones y me vi con tu gorra, amigo. ¿Cómo vamos a hacer con eso? Así te las paso. Eso efecto que pone el vio a la cámara, eso no es verdad. ¡Volve, César! Saludos para don Víctor. Hermano, no encuentro el transformador de la batería, hermano. ¿Qué me puede hacer precio por el transform? Allá. No, el coqui la puso, che. Es larga la contraseña. Mirá, ahí hay gente. ¿Qué dice? Que hagamos probadita, dice. Ahí está, ven ahí. Hermano, el Nelson no quiere salir en la tele. Nelson no quiere compartir la clave. ¿Por qué no tengo un corralón así? Ajá. Eso lo aprendí de Luis. ¿Por qué no tengo un corralón así? ¿Quién decía? No, yo se lo escuché a otro. ¿Ah, sí? Esa. Es que Tinky. Salgo para Tinky. Chau, chau. Un saludo para mi compadre que dice que soy el peor acordeonista del mundo. Como acordeonista, qué buen cadete, hijo. Oh my god. Problema, el Fernet. Estamos trabajando en seco, así que ahora vamos a mojar el garguero. ¿Gente o no? Qué grande el pingüi. Saludos a mi amigo el pingüi. Ah, che, que venga el pingüi. Hay 23. Sí. Bien ahí, gracias, Ivancito López. Odio los López. Odio los Lemo. Lemo hecho caga. Lemo más se caga, ¿ves? Los quiero, dicen mis amigos. Saludos. Igualmente, también te queremos mucho. Necesitar un emblema de la. De la historia de la cumbia salteña. Es Roxana Ábalos, solo Jujuy. ¿Qué dice? Toquen un tema de Gastón, por favor, dice acá. Bárbaro. ¿Por qué me siguen esto? ¿Está escucha? El maestro Franco Huanca. Dijo, seguí, no sea malo. Saludos, hermano. Ahí está Facundo Villegas. Saludos para el DJ. Mariachi, un saludo para Ricky. Para mí, Ricky Maravilla, en el día de su cumpleaños. Saludo para mi hermano Ricky Maravilla, que mañana voy a tomar unos mates. Dijo. Saludo para. Ahí está Luisito Liquitaya, qué grande Luisito Liquitaya, el que donó el champú para mañana. Ya saben las comadres. Me siguen en la página Vos Fuma OK. Mañana sorteo a las 12 del mediodía. Hasta las 2. ¿Qué dice? No se lo vea Enzo, dice. A Enzo, dice acá. Joel Garek. No, Joel. Llámala porque se llama Nelson. ¿Cómo anda?
Acá un pajarito me quería saber cómo era la historia del hielazo, dice. Catabo Gaby dice, ah, escucha. Amor, amor, amor. Ahí está, mira. Que me tiren un gato, hijo. ¡Hola! ¡Hola, amigos! ¡Soy Mickey Mouse! Ah, na, ¿qué? Ahí estaba Nelson, man. Cristian Miranda, saludo para Jujuy, saludo Jujuy. Hola, Débora Cruz. Son 31 personas. No, sea malo, se abrió la página. ¡Vamos, papi! ¡No, vamos! El que no comparte, no reacciona y no comenta, lo van a gorrear hasta el miércoles. ¿En serio, no? ¿Miércoles 13 encima? No, martes 13. ¡Oh! ¿El martes 13, no, hijo? No sea malo. Odio los López. ¡Ah, sí! Tengo C, espera, aguanta. Un saludo para Diego Cutipa, que está de asado. Ufa. Un saludo para Cristian Benítez, gran músico, Ilusionista, claro, me acuerdo con Sabina de Sayo ahí en el pasaje de Anta, ¿te acuerdas? Bueno, ya me fijo. Grande, gordito. ¿Hay paro o no hay paro, Cristian? Se levantó el paro. Vamos, Pedrito, pedí la clave a Nelson.
sea lo que estén ahí, por favor, compartan, pues. Hacen el aguante. ¡Oh, qué buen tema! ¿Dirían los vagos? Ahí está. Ahora sí puedo hablar y tocar a la vez. Ahí está, mira. Tengo el corbatero, pendejo. Aprende, hijo. Espera. Ay, los chichis. Es que hasta que me haga los chichis. Perdóname. ¿Sí? Ajá. Ajá. Urgente un pie de micrófono para el... A ver, ¿vale toca con los amalos? Sí, porque está el pingüí. No hay pie de micrófono, pues. Che, a los que estén, ¿hay alguien comentando o están todos mudos? ¿Qué onda? ¿En serio que mañana al mediodía se va un champán, no? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Carolina López, odio los López. Carito López, odio los López. ¿Qué ha pasado? Hola, Pedriño, ¿cómo anda? ¿Y el cantante? Se lo llevó a la chingada, mi hermana. Y mi amor, Leo Martínez, ¿dónde está? Mi hermana, yo no sé, ¿eh? A mí se, el que avisa no traiciona, ¿eh? Así que... Saludos, invita, Luciano Colque. Y bueno, veniste, pues, hijo. No, Lucianito toca la tecla. Lucianito venía a cantar. Así leo, pues. La gracia es que leamos. Vamos, ¿qué va? ¿Ese? Vamos. Ah, ¿con base? Un, dos, tres, va. Para animar. Un, dos, tres, va. ¡Con sabor! ¡Que hemos perdido! Perdóname si ya no vuelvo contigo, es que jugaste conmigo. Perdóname, perdóname si provoqué que lloraras. Ya está por la locura, tú me engañaste conmigo. Cara de inocente, que te la das de pesante, tú me engañaste con él. Tú, que juraba que me amabas, que te por Dios lo jurabas, tú me engañaste con él. Estoy mal del carguero. Ya saben que mañana se va el champú. A nada. ¿De tiempo? Saludo para Cristian. Te amamos. Tú, con cara de inocente, que te la das de decente, tú me engañaste con él. Uno, dos, ¿dónde? Vamos. Con sabor. Mañana se va el shampoo, dije. Y no es Pluswell. Desafío. Saludos para el norte. Con amor. Ya estoy para animar, ¿eh? De una. Ya está, la mierda, la bata. Mañana la pongo en beta, la bata. Si me vas a abandonar, sálvame bien si me vas a dejar. No solo espero que tú no te vayas a equivocar. Ajá. Y si tienes otro amor, tanto mejor para nosotros dos. Pensar que muchas veces no te
Joel, te necesitamos. Si tienes otro amor, tanto mejor para nosotros. Solo me resta decir adiós y que seas muy feliz. Chao, goodbye. Good morning. Saludos para el norte. Saludos para Villa Palermo. Perdón, barrio Palermo, ¿no? Para Mulita. Con amor. Esa. Puede fallar. Perdón, perdón, perdón. Es que no hay cantante, hijo. Era la sostenido aumentada la quinta. Saludos para la Laira. Saludos para... ¿Qué dice? Oh, qué lindo, dice. Recuerdo. Sí. Y el cantante. Oh, que seas muy feliz. Amor, amor, amor. Oh. Y mi papá, Leo Martínez, ¿dónde está? Y no sé, hijo. No sé. El que avisa no traiciona, así que yo no sé. Libre de mí. Saludos para mi hijita, la Alfonsina, que sí sabe dónde está su papá. ¡Ah! Mentira. No, no sea malo, che. ¿Para qué me dan el micrófono? ¡Capaz! ¡Anta! ¡Ah, che! Gracias por seguir la página. Gracias a los que están infiltrados. ¿Alguno de ustedes compartió? Porque esa gente... Ah, sí, porque esa gente no entra. Ya lo van a, ya van a cagar, ya van a cagar. Está para llorar. ¿Qué ha pasado? Dice la Rosita. ¿Cómo anda la Rosita? Cita la tumbadora. ¿Se ve bien? ¿Viste? Es algo rubio y todo, ¿no? Me estaba acordando de chica bonita, tu cuerpo me fascina, chica bonita. Temblor. Vamos con algo de Luis. Dijo Pedro. Espera, aguanta, aguanta. No, mancha la alfombra, culiao. Espera que me pongo el corbatero. Espera que me haga los chichis, ¿no? Ya que la chata. Hay que hacer con lo que se tiene, mi hermano. ¿Viste? Mira, ahí. Hola. Esa. ¿Qué hemos perdido? ¿Por qué estás allá? Libre de mí, yo no sé dónde está el tata, ¿no? Bueno, va, desde arriba. Y ahora más que nunca, palmas, palmas. Porque suena la banda. Saludo para la familia Pantoja. Esto es Desafío. Santa Lucía, oh, no me quemé. Algo de mí es real, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, ¿sabes por qué? Te vas, amor, algo de mí, está en otro.
cantaba. Dale, inferiores. Quiero vivir. ¡Que hemos perdido! ¡Que hemos perdido! ¡Maldice la viola! ¡Salud para don Víctor! ¡María, mira con lo que me quieren pagar los changos! Falta el cantante, boludo. Chica su madre. Chica, Ahí está Dieguito Zulca, saludos para los Chiretes, saludos para Murray, saludos para Rosy Ramos, allá en Jujuy, saludos para Nueva Costa, saludos. ¿Qué dice? Sale con interferencia y se cortó. ¿En serio? No, fíjate tu internet porque está andando mal, amiga. Y llámalo. Sí está saliendo bien. Sí sale bien. ¿Qué pasó? Sí está tomando. Oh, pues hijo, cierto, es veneno, pues. Le has traído veneno. No, pero le has traído veneno, hijo. Es que la coca es veneno. ¿Ah? ¿Ah, sí? ¿Fernet puro? ¿Sí? Chupemos, pues. ¿Qué hemos perdido? Saludos para el pingüi. Saludos para Pame, saludos para NASA. Odio los cerrillanos. De una. Digo. El pingüi. Angie, Hotel California, de paso. ¿Qué querés, pa? ¿Qué sonido querés? ¿El que usaba vos? ¿El desafío, no? Improvisando, hijo. Está nada así, meta, ladra a los perros. Gracias a la Romy, manda saludos a la Romy. Saludo para Romy. A ver, Luisito, habla un ratito, que yo busque la letra. Angie, es que está en inglés. Está en inglés. Saludo para la familia Martínez, saludo para. Para Fernando Puca, en Salón del Pozuelo, bien ahí, bien ahí. Che, aguanta, silencio. El que se va a la mina, pierde su mina. El que se va a la mina, pierde su mina. No, mentira, Fernandito. Saludo para Macario, a la mierda. Corto, mi hermano, y López encima. Quispe. No, hagan el tema, no me vuelvo a enamorar. No me vuelva. También lo hacía. Manía. Manía. Celos, no me vuelvo a enamorar. Y había un hito más. No puede quitar en inglés, pues, hijo. Oh, tengo que improvisar entonces. Hey.
amo Pingui. Oh. Saludos para Beto Manía, para hermano Farfán, para Doña Anice. Vamos, Pedrito. No me vuelvo a enamorar para sufrir. No me vuelvo a enamorarme más de ti. Yo de ti me enamoré y te creí. Con el tiempo me perdí. Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy. Gracias a Dios pude salir. Ahora canto y soy feliz. Gracias a Dios pude salir. Gracias a Dios pude salir. Ahora canto y soy feliz. Eso. Marullo. Kiwi, manízate. Y ahora que todo pasó, tú estás con ellos, solo estoy. Gracias a Dios pude salir. Ahora canto y soy feliz. Y ahora que todo pasó, tú estás con ellos, solo estoy. Gracias a Dios pude salir. Ahora canto y soy feliz. Un saludo para el diablito. Eso, ahí nomás pues. Uy, ahora. Corten, acá dice haciendo el amor, dice. Eso más tarde. Ese tema no lo sabemos, pero más tarde vamos a hacer eso.
O sea, hay que buscar con quién, nomás. ¿Sabes lo que dice? Angie, la cuervita. Ansley. Chicos, saludos para mi familia. Familia Puca, estamos en vivo. Con las chelas. Hija de Puca. En la familia Puca. Claro, pues, por favor. Oh, qué pesado dice. Hola, saludos de Bahía Blanca. Saludos, Bahía Blanca. Y para mí, Salta querida, aguante la cumbia. Bien ahí. Esmir Viveros. Hagan el tema. Oh. Dice que hagamos el tema. Oh. Así dice. Oh, hagan el tema. Oh. ¿Qué ha pasado? Ah, no, ya lo borró ya. Ya saben que el que todo borra, nada teme. Así pues. ¿Quién se ha machado? Oh, no mames. No escucha eso. La Alfonso tendría que haber llamado a Maya, boludo. Me muero por suplicarte que no te vayas de mi vida. Con Z habla. Me muero por divertirte. Pedí las cosas que nunca digas. Más me callo y te marchas. Tengo la esperanza de ser capaz algún día. Era Silvestre. De no esconder las heridas que Diango. De dar pensar que te voy queriendo cada día un poco más. Chiquita. Un, dos, tres, va. Me muero por suplicarte que no te vayas mi vida. Me muero por... No me sé la letra que no parió. También le puse mucha fe. Acomodado en tu pan. Leyendo en tus labios que se acercan susurrando palabras que llegan a este pobre. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieren abatir. Centrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo el alma, besarnos hasta desgastarnos nuestros. Ver en tu rostro cada día interesa. Crear, soñar, dejar todo surgir, aparcando miedo. Me muero por saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieren abatir. Centrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo el alma, cantar. Ver en tu rostro cada día crecer esa semilla, crear, soñar, dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir. El maestro Franco Huanca. ¡Pero pasión, Santa Fe! Sí, boludo, lo que hace. Sí, boludo. Es que no vino el cantante. En realidad estamos buscando cantante, estamos haciendo casting. Sí. En realidad, la banda no está conformada. El que está tocando la tumbadora en realidad es violinista. El del teclado, él es charanguista. Mi primera chamba. El changuito, lo estamos probando, el changuito de la guitarra. Él en realidad... Él era guirista y lo puedo tocar la guitarra porque sabía un par de notas. Y al changuito del bajo es capo para la plomería. Él es el 10 de Mitre. Saludos para María Pía que nos está haciendo el aguante. Saludos para la gente del pasaje también que está escuchando macana. Y eso. Pa, pa, para. Ah, sí.
Ufa. Vos tenés que bailar así. Tenés que bailar como el curista. Tenés que pegar el látigo así. Ahí está, ahí está. ¿Cuál es el tema? Va en karaoke. Este falta el flaco David ahí que cante. Pásale a la nota a Nelson. Dice. Está robando el repertorio del flaco Davicho. Espera, lo hagamos de pie de micrófono al pie del bongo. Mal, ¿no? Pero no, era mal, boludo, perdón. Pensé que se levantaba. Saludo para Cristian. Ah, saludo para Cristian. Chinga tu madre. Ahí, Luquita, el único que se quedó, ya toda la gente se fue. No quedó nadie ya. Saludo para Miriam Chocobar, saludo Camposanto. Camposanto, si necesita grupo, yo conozco uno. Este grupo no. No te lo recomiendo, Miriam, por favorcito. Se me pinchó el vaso. Ya que estamos, ¿de qué podemos hablar, pues? hablemos sin saber. Pedriño, vení. Le voy a hacer una entrevista. Pendejo, ¿qué pensás de Héctor Nieva? Mi hermano. ¿Cómo anda? ¿Lo ve? ¿Hace mucho que no lo ve? Hace bastante, más de... 20 años, 15 años, por ahí noche. Sí, por ahí que no lo veo. Hace por ahí 6, 7 años que lo crucé. Fui a su casa una vez. No lo vi más. Sí, por eche. Cuando volvimos como en el 2015, 2013 fue. Estaba mansito, él nunca volvió, ¿no? El Pedrillo, ¿no? ¿O no? Bueno, es un buen momento para que vuelvas. ¡Que vuelvas! ¿Qué hemos perdido? Ya está chamullando. Ya vendió ya. Nombre y colegio. ¿A qué hora vas vos al instituto? Nombre y colegio. Bueno, hola a todos, yo soy Iván López y voy al colegio Escalabrini. ¿A qué colegio iba? ¿En la secundaria? ¿O la primaria, donde sea? No, terminé en el Roca, en un Vespa. Bien, en la escuela Roca, sí. En la Buenos Aires.
Yo iba en la primaria de Buenos Aires, por eso sí. Claro, exactamente. Che, y acá en Desafío, ¿hace cuánto que está? Y no, acá hace ni un año, debe ser unos par de meses. Listo. Echalo nomás. Es más rápido, así no, la indemnización va a ser poquita nomás. ¿Y qué toca en Desafío? Hago la tumbadora, ¿no? Pero igual siempre lo escuché de hace una banda, lo escuchaba, así que está bueno, de día. Es como un poquitito así, como cumplir un pequeño anhelo, sueño de tocar con esa banda. Sí, que no, porque por eso, como decía, de siempre lo escuchaba y nunca me imaginé que iba a estar acá tocando. Bien ahí. Che, Chango, y vos tocas también en otra banda, ¿no? Sí, sí, toco en otra banda. Banda Carpera, Locura del Valle. Y no, igual yo le hice la contra eso, Locura Carpera. Porque Locura es de mi amiguito Mariano Coro, pues. La muerte, saludo para Mariano Coro. Mariano, te están choreando el nombre, los changos. No, no sé, yo soy músico. Ya se lava la mano ya. Comac. Acá ya ganó, ¿no? ¿Hay gente o no? Ya se fue toda la mierda. Sí. No, hay 18 ya. Ay, 18 sale. Es que cerca de mi casa vive un... Es que cerca de mi casa vive Franco Huanca. Y cada vez que vamos a Manía, nos ponemos hasta las manos. Después nos vamos a la chacha. Primero pasamos por la Gorda Gonza. Y después nos vamos a la chacha a tomar una sopita de gallina. Son las 3 de la tarde y seguimos en la chacha. La chacha nos dice, ¡salgan, chango, salgan! Y nosotros decimos, no, la chacha, den otro vasito más de vino. Silencio, por favor. Silencio, escuela. En ese despacio, escuela, ¿no? Qué pelotudo, que me confundí de dicho. Porque ya saben que... ¿Qué pasó? No, faltan tecladitos. Acá tenemos dos, mira. El pingüí también es tecladista, mira. El teclero es... Nombre y colegio, mi hermano. ¿Nombre? Juan Franco Huanca. Colegio... ¿En qué colegio terminaste? John Paul, Calchaqui. ¡Wow! Ese barrio, ese es una school. School de ahí del top de la ciudad autónoma de Villa Charta. Chango, ¿hace cuánto que está en Desafío? Y bueno, ya va a ser un año, ¿no? Hace un año ya. Venimos con Nelson. Yo me acuerdo de Nelson, los había cruzado hace 5 o 6 años por todos lados, así, en el centro. Y decía, ¿cuándo vamos a Desafío? ¿Cuándo vamos a Desafío? Le jodía, ¿viste? Hasta que, bueno. Vos también sos otro que te gustaba mucho el grupo, ¿no? Sí, yo lo seguía mucho cuando estaba Desafío, Aliados, Sobredosis, y todo ese en la cumbia del 2000. Bueno, sabía bien Escombro. En varios lados, tía, los chicos de Desafío Sublime, los festivales del Día del Niño. En la Radio Libra, todo eso. Las chocolatadas que habrás tomado con Desafío, ¿no? Ah, no. Solid Pizza. Vos también conocés Palermo como nosotros sin asfalto, ¿no? Conozco Palermo sin asfalto, sí. Bro. Saludos de paso, saludos para el gringo, para Bruno, para Fabio Pantoja. Saludos para Dieguito Calpanchay. Dieguito, págate un vino, pues. ¿En qué otras bandas tocaste? Bueno, nombra mía la primera banda cuando era chico, se llamaba Evasión, que hacíamos saludo para César, mi compadre, que él era el baterista, bueno, Gustavo Guaymá. Espera, él va a seguir hablando, yo me voy a servir un poco más. Bueno, papá, después toqué en una banda que se llamaba Décadas, que era del pasaje Molinos con Nano Liendro. César no maduró ni un 2 meses, ni una década. Después de ahí, bueno, armamos con... Estaba el boom de la cumbia villera, hablamos con otros chicos, con los hijos de Cari Charqui. Armamos un grupo que se llamaba Manager, que era de cumbia villera, me acuerdo. Y ahí empecé a tocar el bajo. En el otro grupo tocaba la guitarra. ¿Ese grupo llegó a grabar? Sí, grabamos en Víctor Herbas, 4 temas. Inéditos, o sea, son temas... Yo tengo por ahí de ventana en celu. Son 4 temas. Me acuerdo que el tema que más pegó fue un tema que era... Cuando terminaba Goku, hay una canción ahí de Goku que lo traducimos al castellano. Y bueno, ese era el tema que fuimos a Cacho, Molino, La Poma, con ese tema. Éramos famosos ahí, el grupo villero. Y bueno, estaba el finadito Trucha en las teclas. El hermano de Trucha en el timbal, el gatito. Luciano se llama, ¿no? Que ahora todavía sigue con la música.
No, en el timbal estaba Carita, el hijo de Cari Charqui, Julio. En las tumbas estaba Quique. En la guitarra estaba... ¿Quién estaba en la guitarra? No me acuerdo bien, loco era. No, estaba Figo, creo que en la guitarra. ¿Figo? Creo que... No era Figo. Otro chico era, que no me acuerdo el nombre. Y el tecladista era Marcelo, el hijo de... Uno que tocaba con Víctor Herbas en ese tiempo, era mechudo, Chelo, él era el tecladista de nosotros. Tenía su X5D. El mecánico. Sí, el mecánico. Me acuerdo que sabíamos ese tema, el polaco. De Sol y Pizarro, claro. La esquinita del perro. Ah, no. Yo lo tengo de compañero, el alburo al hermano de Chelo. ¡Mírenlo! Yo lo tengo de compañero, el alburo al hermano de Chelo, el mecánico. Saludos para todos los mecánicos de paso, ¿no? Que ya hace su día dentro de poco. Y bueno, eso sí mete en mano, ¿no? Sí. Después de ahí ya pasé a los Lirios Salteños, ¿de acuerdo? Y después de los Lirios Salteños, la diferencia. Después toqué hice en la banda de La Gamba, varios grupos, cuando me llamaban para tocar el bajo. Y bueno, ahora estoy en Desafío, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo quería tocar en Desafío todavía no tenía ni teclado y me gustaba el X5D. Yo soñé con tener el X5D hasta que tuve. Por eso no hay que perder los sueños. Siempre se cumplen, tarde o temprano, pero se cumplen, ¿no? Antes tocaba, yo me acuerdo que aprendí a tocar la viola con una viola criolla. Y pedía prestado para ir a tocar de todos lados la viola con el pedal. ¿Actualmente con quién estás tocando aparte de...? Actualmente estoy tocando con los legendarios Lirio y bueno, con los legendarios Cumbia y con Desafío. Ahí nada más. Y con los legendarios Desafío. Bueno, ahí está, gracias. Saludos para Franquito Huanca, bien ahí. Ahora vamos, páralo. Ya cagado. Ya cagado. ¿Cuánto vale el metro de arena? Espera, aguanta. Según la camioneta creo que está como 56. ¿No? Te juro. Un poquito más cerca del micro. Nombre y colegio. ¿Por qué suena? Nelson Pantoja. El rosado. No. El rosado. ¿De qué colegio? Juan Calchaqui. ¿A vos también fuiste de Calchaqui? Sí, pues. ¿Y de terciario? Universidad. Universidad y. Para la mierda. No llegamos, así que bueno. Y después. Y después donde fuimos para maestro mayor de obra en la subiría. Acércate más, habla tranquilo y te voy a hacer una pregunta que... Dale. Nada más, ya está. ¿Cuántos meses han estado ensayando para tocar para grabar con la Cima? Seis meses. Oh, no mames, pendejo. ¿6 meses ahí tenés con Pedrito? Pregúntale. ¿Un día? Turno? ¿Doble turno es allá? El Héctor no hacía ensayo así, bro. No el hacía. El saludo para el Héctor y Fede. Y el chino. Me acuerdo que cuando yo no tocaba con ustedes, yo le había pedido un case al chino. De ustedes. Y el chino me mandó el case. Y de ahí aprendí los temas. Y. El otro día me pasó los temas y viste que estaba en vivo. Oh, me pegó un alzado con mate, boludo. Imagínate con un Fernet. ¡Vamos, pues! ¡Ah! Claro, pues no, sí, yo me acuerdo cuando lo fuimos a buscar a Pichala. No, primero a Papole. Y Papole me dice, mira, yo tengo un cantante, me dice. Lo habíamos ido a buscar con el Héctor. Estábamos buscando cantante para la Cima. Y lo fuimos a la Loma. Y salió un rubio, viste, era Pablo. Y dice, no, yo no puedo, dice, yo estoy estudiando abogacía, dice, este año me pongo las pilas, dice. Culio, no es abogado todavía, boludo. y agarra y... No, sí, lo veo, sí tengo el número. ¿Sí? Y después agarra y nos mandó a la casa de Pichala, nos fuimos a verlo a Pichala. Ahí está Pichala. Que se casi, le he dicho, vení, no quiso venir, dice, estoy en cama, estoy durmiendo, dice. Nada, sí me. Que en ese entonces. Ah, no. ¿Está Maurito? Saludos para Maurito, qué güirista que va. No, pues sí, re güirista, güey. ¿En serio? Ahora batero. Y ahora, bueno, buen batero.
Y lo encontramos pues, a Pichala. Y Pichala cayó al ensayo y todo. Lo llevó engañado a Pedro. Le dijo, ¿qué banda que tenemos allá abajo? Dice así, en la casa de Héctor ensayamos. En Vélez Sarsfield. y aquel caía al ensayo y aquel se hacía el que no sabía tocar nada. Después Novito hacía así. Novito re perro a todo y recién agarró y salió y se arrimaba así haciendo el boludo, no mal teclado. Yo sé tocar algo, dice, y empezó a hacer una salsa ahí, no sé qué empezó a tocar ahí. A la mierda, cago Pedro, cago ¿sabes quién estaba tocando las teclas en ese tiempo? Era Dieguito. Claro, y Dieguito Calpanchay. Y él se quedó haciendo el piano con salsa y fideo. Claro, no. Y después, él lo llevó a Julio. Y Julio lo llevó a Chino. Ah, es verdad. Y para completar la banda, yo lo llevé a Gringo. Bueno, ya estaba Gringo ya. Con Gringo y nada, claro. A Bruno y a Gringo. Hermano Dragones, dice. No, porque tenían un tatuaje de un dragón que parecía un lagarto. Parece una lagartija, ¿viste? Va, Gringo, si jode con esta, ¿eh? Siempre se acuerda. No, pero se escucha, pues. Ahí se escucha. Hablan eso. Hola. No, este. Ahí está, hablan eso. Hola. Estoy contando, seguir quemando a la gente. No, quemando no. Pero bueno, y así, ya ahí armamos la cima. El Héctor para grabar 6 temas, no hizo práctica 6 meses. Doble turno. ¿Ya estaba claro quién iba a tocar tal cosa? Sí, ahí estaba. Ahí hemos estado. Ahí aprendí a tocar yo con el bajo. Aprendí, dijo, bueno. ¿Cuánto te costó ese bajo? 400 pesos. Con el Héctor fuimos a comprar. 400 mangos, me acuerdo. ¿Y en ese tiempo no había pipero? No. ¿Sí? Entonces, no sea mal. Ese fue Pedro. Ya, Pedro caga. Pantoja, ¿no? Pedro Pantoja. 6 meses para grabar, fuimos a grabar ahí en Magno Home, ¿no? Claro, en el Mono. Sí, en el Mono Gómez. Sí, grabamos los 6 temitas con la cima. Creo que dijimos 2 meses y nos separamos. Y al toque armamos Desafío. Y con Desafío, claro, la primera formación fue Pedrito en las teclas, Diego en las teclas, Gringo en el Bongo, entró Bruno al Guiro. Mauricio en la batería. ¿Quién estaba tocando? ¿Papole? ¿Taquito? No, ¿quién estaba tocando? No, estamos hablando de desafío. ¿Sí? Papole, después se fue a Sobredosis y entró Mauricio, ¿que no? No. Cuando Papole se va a Sobredosis, entro yo. ¿A dónde? Porque yo toqué la bata de Papole. Fue esa vez del Cagüe. Y después se va Papole a Sobredosis. No, pero yo estuve con Papole cuando además iba a hacer. No, sí le prestaba, de... sí le prestaba la Papole. Pero antes de todo, Vera. Papole, siempre fueron en el desafío y están a préstamo en toda la banda, pero siempre estuvieron ahí entrenando en el club. nunca firmamos los pases, ¿no? Tan prestado no. Y con Desafío hicimos eso. En 2001 formamos el 23 de marzo, ya se viene el cumpleaños del aniversario del grupo. El 23 de marzo y no sé ya cuánto cumplimos, 23 años. ¿Cómo se llama Vera? Mauricio. Saludos para Mauricio, que una vez él me vio en una fiesta tocando con el zurdo y dice, yo sí te conozco a vos, vos tocás en Desafío y él tocó con el chango, yo soy Vera, dice yo. Que sueño de amor. ¿Así era? Sueño de amor. Para Juancito. Para Sergio, que era mi compañero también de la escuela Roca. De ahí. Eso, por culpa de ellos escucho Santa Fe, boludo. ¿En serio, boludo? ¿En serio? Porque, claro, ¿para qué? Porque todo. Eran todo. Toda esa zona. Pasaje del Sol. Sí, ahí en Hernando de Lerma. Después San Antonio, Ceferino. Yo me acuerdo cuando iba a la primaria.
Yo eso siempre cuento. Te amo y te deseo, lady, lady. Y yo ni una, boludo, yo no entendía una. Y estos cantaban todos los temas de Santa Fe, boludo. Que están, según un maestro decía que Santa Fe era la lacra de Jujuy. Pero bueno, ya está. Te voy a hacer una pregunta bien polenta y que va a quedar. ¿Cuál es tu deseo ahora con Desafío? Que vengan esa ya. ¿Dónde está el padre de la chinita esa? ¿Dónde se ha ido? Ah, bro. Y ahora tienen que empezar a grabar, ¿no? Ahora van a empezar a grabar los chavos. Por fin. ¿Qué hemos perdido? No, pero vení igual. Vení. Vení, saquémosle el cuero a la gente, que se calle. Sí, total, no hay nadie. No hay nadie, mirando. Ya se fueron todos, ¿que no? No, no hay nadie, ya. No hay nadie, boludo. No hay nadie. ¿Se puede hablar de todo o no se puede hablar de todo? Claro, es verdad. Claro. ¿Quién era tu inspiración en ese entonces cuando vos estabas en la cima? Daniel Pizarro, del grupo Brumas. ¿Tecladista? Yo una vez fui a tocar a Ibiza con Jesús Roja y me encara el tecladista de Rebelión. Me dice, ¿vos fumás? Sí, le digo. Me dice, yo miré tus videos de hace años. Y qué zarpa. Y él, el batero de Rebelión, el productor de Chatel. No sé si has escuchado. Está zarpa, dice. También Rebelión son unos grosos allá, ¿no? Yo me acuerdo de Pedro que me decía, tenés que escuchar Cumbia King. Eso no tiene tones. Esto platillo no me voy a escuchar. No. Sí. Era. Y me hiciste escuchar un cassé. ¿Dónde está el cassé? Se me ha perdido de perra. Se ha perdido, fue como la perra, boludo. No, este. Aguanta. Hola. Eso quería. ¡Salud, mi hermano! No, en serio, boludo. No era de Cumbia King, pero sí había una banda mexicana. No. Ah, sí, tienes razón. Claro, todo Cumbia King. Sí, che. Qué época, bueno, cuando escuchaba música. Ahora ando muy sordo. ¿Qué banda te gusta ahora? No escucho ya hace bastante. Yo me quedé en el pasado. Podría decirte lo poco que escuché ahora. Desafío, lo nuevo. Porque te cansa ya, ¿no? Me han agregado como a 7 grupos de Desafío. 7 grupos. Necesito que me manden una postal del grupo Desafío aquí para el Perú, pues. Está en el grupo de WhatsApp, ¿no? El grupo Desafío Forever, por siempre Desafío, Desafío 2024. Solo voy yo, Desafío. Y en ese solo voy yo, Desafío, estamos Nelson y yo nomás. Lo mismo de siempre, Desafío. Y ahí está Pichala, el negro cachetón. A mí no me agregó ahí, ¿no, puto? No, sí está, ¿no? No estoy puto. Bueno, en ese está vos. Bueno. No, pero a mí me cansan igual, así que no hay drama. Son como 25 grupos de WhatsApp, Desafío, ¿no? Que, y este encima sube un tema en los 25 grupos, ¿no? No tengo memoria, ¿no? De ¿Algún? Ufa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sí, cierto, ahí está, de una. ¿Sí? ¿Y por qué no está saliendo alguien en el parlantecito, pues? Ya va a pasar, ya va a salir. Una canción de ahora que diga que piola, esa la escucho siempre. Porque vos tenés muchos gustos diferentes así, y por ahí quizás ves, yo sé que vos escuchás trap y esas cosas. Una canción que... No escucho, la verdad es que ahora no me dio bien folclore, che, pero ¿qué pasa? Que no sé, me estoy curiando como, por ejemplo, de tirar un nombre acá para que ni lo escuchan nada. O sea, sí los conocen, el cantante Facundo Toro, Samba el Pañuelo, la escucho todo el tiempo, me gusta mucho. ¿Por qué? ¿La letra? La melodía. A mí siempre me termina de convencer la melodía. Bueno, estoy con mi señora en mi casa y escucho un tema y me encanta la melodía. ¿A quién te se acuerda? Ni escucho la letra, la verdad, pero me gusta. No importa, ¿la melodía es alegre o tristona? No, es alegre.
muy picante, tiene que ser picante, es la música que te tiene que mover, si no, te tira abajo en medio. Eso que nosotros nos tocó casi toda la vida, música lenta. Facundo Toro. Ah, Facundo Toro. ¿Eh? ¿Y quién es que falleció? ¿El padre? Daniel Toro. Daniel Toro. ¿Qué era de él? El padre. El padre. ¿Eh? Y ahora viste que está la hija de Facundo. Sí. No, yo escucho un poco. En realidad la hija hace televisión y por ahí canta, pero también hace folclore. Mira vos. Sí, después, bueno, lo mismo siempre, Rock Nacional viejo. O sea, viejo, digo, del 90, que es la mejor época del Rock Nacional. Y cumbia, la verdad que me quedé porque viste que lo de ahora... Bueno, Sebastián Mendoza me gusta mucho. Bueno, y de acá de Salta, ¿vos considerás como yo que no hay grupo de no, cumbia de hace mucho, no? Hay, pero, o sea, no hay nada pegando, pero hay muchas bandas que podrían hacer buenos... O sea, lo bueno es que uno como músico se alejó del ambiente, es como que estoy viendo el partido de la tribuna y no de la cancha, ¿me entiendes? Y bueno, te lleven todo el tiempo idea, porque al ser uno músico está constantemente con esa idea en la cabeza, digamos. Y no escucho nada nuevo hace mucho, nada nuevo. Yo veo que todos los grupos están sacando lo mismo que hicieron, lo están grabando, exactamente, lo están grabando de vuelta. Y siendo que hay mucho material, ¿no? Como para hacer, o sea, no sé si cover exactamente, o temas muy viejos, que yo por decirte, tirate una idea, capaz que lo está viendo o no lo está viendo, algún temita de Kabuki para Dani Lavoe, por ejemplo, y sabe que les pueden dar como cabeza, sino que no se les cruzó por la cabeza el loco y pueden entrar como cabeza. Mal estilo que tiene el chabón, pues, igual que algunos temitas moviditos como para mi amigo Guille y Pablito y Pichala Sobredosis. También hay muchos temas, hay mucho material, sino que no sé por qué se quedaron ahí clavados en el 2000, digamos, y nadie se anima a hacer nada nuevo. Es más, vi muchos cantantes y músicos que empezaron a volver de vuelta, pero con lo mismo de siempre. Bueno, pero ahí también está la gracia de que el volver, para mí me suena volver, es volver a grabar, ¿o no? Y ¿viste lo que cuesta grabar hoy una canción? Sí, más fácil, pero hay algunos que no lo tienen. Nosotros acá, gracias a Dios, bueno, Nelson hoy tiene una placa de audio, yo tengo una placa de audio, los changos, pero al que no tiene, viste que, ¿cuánto vale un tema, boludo? 50 lucas, 60 mil pesos, ¿o no? O grabar un tema. Bueno, ponele 60, y para arriesgarte a que no salga. Sí, y ponele. Pero ponele sueño de Emma, de qué personaje, ¿viste? Che, no llego a los 50, me grabo un videito, ahora si ahora las redes sociales te mueven todo, ¿no? ¡Están durmiendo! Bueno, durmiendo, ahí está, ve. Grupo del Norte. Están durmiendo. Bueno, para mí el ejemplo, y me lo hizo ver, y porque charló con tal persona, por ejemplo, con Santa Fe, el Mauro es que Gastón, por ejemplo, él no graba ya. Él tiene todo para grabar. Pero no lo hace, pero lo hace así, tú, pone así, tú, consola y lo sube. Si funciona, funciona, y si no, pasemos al otro tema. Y hace poco, ahora cosa menos un mes, estaba escuchando, viste que te salen relacionados los temas de YouTube, un poco de, le pone a ver qué onda, qué hizo de nuevo Bandido, todas esas cosas, y me di cuenta que no, que empiezan a grabar en vivos, y pero todo, también. Willy, Rebelión, están todos haciendo lo mismo, digamos. Acá no y los mismos temas. Exactamente, y los mismos temas. Como para seguir en el ambiente, digamos. Pero... ¿Y porque el público se renueva? No. ¿Qué pasa? San Juan. ¿En San? San Juan. Manda el saludo a Guachi. 80.000, ¿en serio? Bueno, también músico de cumbia. El boleto de acá a San Juan vale 42, 50. Vamos a grabar. Ah, no, acá ya tenemos placa, todo, así que lo único que nos falta un poquito de máster nomás y ya el final. Ya está. Después de tantos años, ¿no? También. Enero, julio, máster, boludo. De una, no puede hacer el servi de último. ¡Ah, ese Quimba! Dijo. ¡Qué zorro! Che, hagamos un temita. Dale. Porque ya me estoy. Ya me está entumeciendo mis pies. Che, hay gente, bueno, ya se fueron todos al menos. ¡Qué grande! Ah, sí, no, sí, seguro. Bueno, ahí probamos un par de temitas y hacemos karaoke.
Pausa refrescante los changos. Oh, está pinchado mi vaso. Saludos Fray Bento, Uruguay. Saludos María Pereira, muchas gracias amiga por estar siempre ahí. Saludos para... ¿Cómo era? ¿Por qué estamos así sin en karaoke, en modo karaoke? Porque no, porque el cantante está trabajando. Ah, exactamente. Temazo dice. Espera, se me bajó el nivel de la luz. Capaz que se estaba quedando sin batería. Saludos para José. Ahí, saludo para el pingüi. ¿Nos mandó mensaje el pingüi que estamos en vivo? Debe estar haciendo eso. Ah, préstame un ratito, gracias, mi hermano. Ahí está, saludo para el Ivancito López. Saludo para Locuras del Valle. Grupo de Desafío lo está viendo. Ese. Ah, nos estamos viendo. Ah. Che, a los que estén ahí, por favor, que compartan, ayuden ahí. Bien, una masa. Saludo para Gustavo Robledo. Ya llega la correa, pero no es. Samira Portal Rodríguez BTS. Oh, BTS dice. Toquen algo de BTS dice. Podemos tocar algo de Sin Banderas. Oh, mira. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Claro, pues vos tenés que.
soy Cristian, del grupo Brumas. ¿No, cómo es? Hola, mi nombre es... ¿Cómo es que decimos? Bueno, antes que nada, mi nombre es Cristian y somos los chicos del grupo Brumas. Qué pendejo, bro. Oye, chico, mueve tu cu y tráelo pa' acá. Bueno, ahora hacerlo sin la viola, así los amplio, pues. Claro. Oye, chico, mueve tu cu y tráelo pa' acá. Quiero mover el bote. Quiero... saludo para todos los que están ahí. Saludo, Guachi. ¿Qué dice? No, eso no. Saludos para San Juan, saludos para Neuquén, hoy estuve transmitiendo, saludos para Neuquén, saludos San Juan, saludos para Fray Bento Uruguay, algo de cascabel, dice Leonel Soriano. ¡Ah, odio los cascabel, odio el Drácula, odio Campo Quijano! Ahí está el Lemo. Eso, salió para Leo, comanda. Para el director de tránsito. Ajá. Cuando andemos machados por la carpa, no nos hagan multa, ¿no, mi hermano? Oh, sí. Saludo para Day Play. Saludo desde Calchi. Algo de Noa, Noa. Sale más caro el tema de Noa, Noa, amigo. Oh, sí. Bueno, en la colaboración es Gaby. Bofuma.gaby es el alias. Ah, pueden mandar sus billetes de 5,000 pesos. Oh. Claro, pero no Dolores, ¿no? Bueno, hacemos unos últimos temites y vamos a mirar. ¿Crees? ¿Cuánto hemos estado transmitiendo? Como 10 horas ya. Ya vamos una hora y media. ¡Y qué fanático, diría! Saludos para la familia López, supongo yo. Jova Fernández, bien ahí. Saludos para la familia. Ah, está. Saludos para la mamá de ahí, del Ivancito López. ¡Que hemos perdido, doñita! Saludos para López. Saludos para algo de... Odio los López, odio los Carioma, odio los japoneses de Quijano. Odio los pibes. Chaja. Ya te voy a dar buena, qué bonita la portera. Me digo, ¿cómo era? ¿La portera dijo? Sí, la portera dijo. ¡Zorro! Ya te vamos a agarrar. Mil gracias, saludos. José Guanuco. Saludos para la familia Huanca. Ah, tu chango anduvo de cumpleaños, ¿que no? Qué grande, saludo para el hijo de Franquito. Para Tommy. Tommy. Ah, ¿me tomás? ¿Tomás? Ah. Saludo para Villa Charta, de paso. Saludo para acá, para el barrio, para Villa Unidad. Que si no mandamos saludos, no mandamos. Chusea después. Saludo para el Nuguito. Saludos para... Che, la Lorena no se conectó ñaca, ¿no? O sea, come aca, ¿no? La Lorena. Come aca, claro, como no somos los duendes, no, ñaca. ¿Qué era? Amor mío. ¿Qué era? ¿Qué recomendó? ¿Quién de nosotros? ¿Ah? ¿Por quién? Ah, ¿que no se estrese? Che, Lorena, baja un cambio, pues. Ya voy a tomar mate. Pero que no se entere mula, ¿no? Porque si no se ponen celos. Espera, dice uno más. Dice... Saludo para nuestro del grupo el Clan de la Rumba. Banda de cumbia. Eso, viene ahí, Riel Guana. ¿De dónde, mi hermano? ¿De qué país? ¿De qué provincia, mi hermano? Saludo de acá, de Salta la Linda. Este es el grupo de desafío. Como bien dice la página, ¿cierto? Pensé que estaba en mi página. Esa, viene ahí. Estamos en mi página, boludo. Ah, yo pensé que estaba... Uy, boludo. Ay, recién caigo. Qué bolas tristes. Ahí está la Lore, ve. Ahí está la Lorena. No es Mónica, es Lorena, Yo la conozco a la Lorena, no a la Mónica. Ah, ¿cuándo voy a...? Luisito, ponelo. Saludo para Don Víctor Herro, de paso. Saludos a mi hermana, dice DJ Seba, a mi hermano DJ Seba Master. Saludos, DJ Master. A ver si no. 24 festejamos, dice. El 24 festejamos, dice Nelson. La Lore.
¿Qué vamos a festejar? ¿Cumple la Lorena el 24? Porque, ¡ah! El 23, Lorena. ¿Qué ha pasado? Llamalo. El clan de la rumba. Somos de Buenos Aires, amigo. Eso, saludo para Buenos Aires. En la carpa de Atocha. Vamos para Atocha. Para Chota. Saludos para el Chora, que es de Atocha. De Atocha 1. El Iván es de Achota. Vamos, carajo, de vuelta. Ahí va, toma el vasito. Gracias a todos los que se... Che, los que se conecten, por favor, que compartan. Porque este video se autodestruirá cuando se termine. Ah. Thank you.
Bueno, ahora vamos a sortear a la prima del Gaby. No se meta con mi prima, culiao. ¿Quién ha comprado el número? ¿Quién ha aportado para el bofuma.gaby? Están participando por el chancho. No se metan con mi prima, hijo de la chinga. De una. A ver. Hay que mover el bongo. Que mueva el bongo. Que mueva el culiao. Che, a ver. Digan un número del 1 al 3. O van a decir 4, van a decir. Ah, eso es bien pelota. Los que ponen las tres últimas del documento, lo gorrean hasta el miércoles. Espera, que se fue toda la gente, Julio. No hay nadie, no hay nadie. Hola, dice. Oh, hola. Vamos, toquen. Dice, ¿por qué así? Pará, aguanta, invítame un café. Sale caro. Oh, vamos, dice Guille Almada. Ahí está, volveré. Volveré. Allá están volviendo. Saludos, Patricia Gutiérrez. ¿Cuándo la Rosa Mega Disco? No, que saludo. Mira, la gira de este fin de semana del Grupo Desafío: viernes 12 de la noche, 825. Sábado 2 de la mañana, la estación Mega. 4 y media, Sublime. Acá de ahí, desde acá de lado. De ahí nos vamos para Barcelona y terminamos en Zona Cero. Domingo, Planet. Domingo Planet a las 3 de la mañana, a las 4 y media, a la carpa de a la carpa tropical nos vamos. Tenés razón, mi hermano. Saludos para los picaflor de paso. Chaja. Odio los músicos. ¿Qué más era? Y el lunes de carnaval nos vamos a Cocodrilo. Nos vamos a Wolf y de acá terminamos en Cafayate, en Chalimín. Y después nos vamos a Castillo, y después nos vamos al Cruz Rivadavia, y después nos vamos a la entrada a Marrakech, y la entrada, ¿cómo se llamaba? La banda del Río Salí. Y el domingo, y el martes nos vamos a la Mama Cheva y en San Carlos. Saludos. Claro, pues mierda. Sí, vendían frutas descompuestas, por eso estamos guardapolvo. Está como billete de 10 lucas. Claro, la de. Eso no era azucarín, papá. Igual, queda el video. ¿Qué pasó? Se ha muerto su celular. Ahí está. ¿Qué ha pasado? Bueno, se han muerto los celulares. ¿Qué era, mi hermano? ¿Las 12? Bueno, ultimito. Vamos. Muchas gracias a todos los que siguen ahí y gracias por compartir el vivo, gracias por seguir la página. Ya saben que mañana de 12 a 2 de la tarde voy a estar sorteando un champagne para todas las comadres saltas, que por si tienen que pasar a buscar. Saludos para Nelson Pantoja, Pedro Matías Lemo, Ivancito López y Franco Huanca. Saludos para toda la familia, saludos para mi familia, para mi mamá, para mi papá, que el 6 fue su cumpleaños. Ya te voy a ver, viejo. Saludos para los Copacabana. El próximo miércoles volvemos, dice. Si no le gusta el de ahora, el otro, cáguense porque va a ser peor. Que se sonen. Acá, aparte, no han aportado nada. Y los números del sorteo pasan para la otra semana. El chancho y mi prima también. Como usted quiera. Claro, pues. ¿Qué sos, zurdo? Bueno, che, con esto nos despedimos. ¿Un temita? ¿Dos temitas más? Bueno, vamos con Piensa en mí primero. Dijo Nelson Pantoja, no, van al plus. Esa más. Bueno, muchas gracias, de verdad, saludos Neuquén, San Juan, Fray Bento, Uruguay, saludos para Tucumán, saludos para Jujuy. Gracias por hacerme un aguante, nos vemos. Hola, hola, hola.
hola, hola. Sí, ahora sí, las palmas arriba de toda la gente en su casa. Seguimos, seguimos. Hola, my friend. Vamos. Hola, hola, Pichola, ¿qué estás haciendo? Vamos, Franquito. Sigue transmitiendo.